I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy en Stradivarius. Hoy he tenido la ocasión de venir. Bueno, yo hace siglos que no entro en Stradivarius. Siempre me centro en Zara, en Primark, cuando voy de tiendas, porque Zara pues es mi tienda preferida, pero últimamente tampoco es que encuentre así cosas que me gusten mucho. Hoy me voy a poner un reto. He dicho, voy a venir a estas tiendas de Stradivarius, Bershka. Se supone que son para gente joven, entre comillas, a ver, es para todo el mundo, obviamente, pero frecuentan mucho pues las jovencitas, sobre todo Bershka y así. Stradivarius me gusta mucho, pero no sé por qué, pues no tengo costumbre de venir. Y lo poco que estoy viendo se parece mucho a Zara, se parece mucho a Zara. No sé si los precios son más baratos en Stradivarius. Es que Zara, pues han aumentado mucho los precios. Bueno, vamos a echar un vistazo, voy a ver si veo algo que me llame la atención. Seguro que sí. Estoy en una zona en la que se ven colores muy neutros, ¿vale? Bueno, igual es porque a la gente también le gusta vestir con colores neutros, así claritos, que no destaquen mucho, pero me sorprende. Bueno, por ahí al fondo sí que estoy viendo algo de rojo, ¿vale? Pero antes de ir a esa zona, os quería enseñar todas las gabardinas que estoy viendo. Estoy viendo muchísimas gabardinas. Bueno, estamos en primavera y bueno, en primavera se llevan muchísimo este estilo de chaquetas. A mí me cuesta muchísimo, no me veo, me gustan, me parecen elegantes. Las gabardinas son elegantes, me gustan. Esta mujer ha cogido una que estaba la única que quedaba en color beige. Esta está en color verde kaki. Se ve mucho esta en color negra. Se ven muchísimos, la verdad. Aquí más, mirad, aquí hay otra gabardina. Es lo que me ha llamado la atención, así un poco nada más entrar. Por aquí más gabardinas, ¿vale? Esta es otra gabardina, otro diseño. Madre mía, se ven un montón de gabardinas. Esta es oversize, esta es oversize. Yo es que me cuesta llevar cosas de entretiempo. Si tengo que llevar algo de entretiempo, me gusta tirar hacia los blazers, ¿vale? Me gustan más los blazers. Este de aquí es un poco... Me gusta que tengan hombreras, le da como más cuerpo. Me gusta mucho el color blanco, ¿eh? Lo dicho, en esta zona mucha tela de gabardina, ¿vale? O sea, mirad, no sé, pantalones tipo gabardina y mucho color blanco, beige, khaki. Por cierto, también se llevan lazos, ¿no? He visto en algún otro lado también lacitos. Se llevan bastante. Estoy todo el rato en el mismo sitio, ¿vale? Todo el rato en el mismo sitio y acabo de ver otra gabardina, ¿vale? Otra gabardina por aquí. Mirad, las otras están ahí, las que os he enseñado antes, y me sorprende. Yo por la calle tampoco veo mucha gente con gabardinas. Bueno, este es el típico vestido de Stradivarius, de Bershka, estos que se llevan así ajustaditos. De estos seguro que hay un montón. He visto tops así cortitos, cortitos, mirad, para enseñar el ombligo. Esto para las chavalitas así, bueno, y no chavalitas, que luego que seguro que hay alguna que me dice, Ane, pues yo no soy tan chavalita y me gusta llevar. Y muy bien, o sea, al final cada uno es libre de llevar lo que quiera. Mirad, chalecos también tipo, no sé cómo decirlo, tipo blazer chaleco. Colores, todo khaki, todo neutro. Mirad, en toda esta zona me encanta, a mí esto me encanta. Voy a salir de esta zona safari,
porque la ropa es tipo safari, bueno, safari no, pero no sé, como veo todo el rato el mismo color, más vaqueros por aquí, camisetas básicas, pero, ah, mirad, estas blazers son chulas, que son un poquito informales. Mirad, esta blazer, que no es tan formal, es muy chulo, muy ponible, muy práctica. No es que sea deportivo, no es deportivo, pero como que es un poquito más informal, no es tan de esa tela tan elegante. Tiene como más tela de sudadera, no es sudadera como tal. Me lo voy a probar, es XS, vale, esta no es mi talla. No quedan tallas. Es que este color es muy ponible, te va, bueno, la M sí me podría valer. Está en color gris y en negra. Mira, esta blazer es preciosa. Por aquí abajo, botas cowboy, que estas nunca pasan de moda. Mirad, botas cowboy negras. Mirad, pues queda súper bien, me encanta. Este blazer es súper cómodo, tiene hombrera, como a mí me gusta, que le da cuerpo. Me gusta que esté así remangado, queda súper chulo. Qué bonito, me gusta. Y es, pues eso, es un tejido súper a gusto, se adapta súper bien, como si fuese, no sé cómo explicarlo, ¿vale? No es el típico blazer elegante que te da miedo manchar, que es más incómodo. Este es como deportivo, está genial. Por aquí pantalones tipo de lino. Estas chaquetitas vaqueras, muy cortas, ¿eh? Se llevan, los últimos años, se llevan chaquetas vaqueras súper cortas, ¿eh? A mí no me gusta que sean tan cortitas, pero bueno, para ponerte con vestidos, igual con vestidos, sí. Y luego por aquí, estas chaquetas tipo safari, que no son de mi estilo, también están en color vaquero, se ven mucho, color blanco, khaki. Bueno, no me he movido mucho de la zona, sí, un poquito sí, va cambiando de color, va entrando el color azul. Bueno, por aquí más botas cowboy, pantalones vaqueros rectos, estos no son ni pitillo ni campana. Se ven mucho este estilo de pantalones. Mirad, ahí se ve en la imagen, los lleva pesqueros. A mí no me gusta nada llevarlos así pesqueros, pero bueno, si es la moda. A una zona donde se ve el color rojo, se ve el color rojo por aquí, pero mezclado con colores neutros, y siguen apareciendo gabardinas. Mirad, pero esta es una gabardina cortita, así mezclado rojo, azul, el estilo un poquito marinero. Por cierto, la música está altísima, no sé si voy a poder subir este vídeo por la música. Mirad, estas gabardinas cortitas se ven un montón para primavera. Según Stradivarius, se llevan mucho. Y luego, bueno, se ven también así minifaldas de este estilo. Estas chaquetitas también, tipo gabardina, pero en otro color, azul marino. Me estoy moviendo de zona. Aquí una zona de camisas tipo de lino. Por aquí más chaquetas vaqueras, chándales. Empiezan a aparecer chándales por aquí. El color blanco. Ah, mirad, chándales. Estos chándales me encantan a mi hija Irene. Le encantan. Aquí tiene todos los colores. Color beige, azul, gris. Bueno, estas camisas están en todas las tiendas, ¿eh? En Zara, las azules, las clásicas de este color que no pasan nunca de moda. Y por aquí estoy viendo pantalones tipo de pinza. Se ven bastante. Estos tipo de pinza así anchitos, tipo de oficina, como digo yo, lo que pasa es que aquí no tienen para hacer el conjunto
con su chaqueta blazer. Y aquí también los vaqueros son rectos y tipo pesqueros. Se llevan los pantalones vaqueros pesqueros. Así como en Zara es todo más, como es más campana, más rectos, más anchos, aquí no. Y luego estoy viendo este estilo de chaqueta, le gusta a mi hija Irene. Me lo voy a probar yo, para ver cómo me queda puesto. Esto le gusta a Irene. Pero lo que os iba a decir, más gabardinas, se llevan un montón de gabardinas, mirad, un montón. Y en este sitio han puesto más pantalones tipo de pinza, tipo de oficina, como digo yo, se ven bastante, ¿eh? No sé si los jóvenes se ponen este estilo de pantalones, yo no les veo con estos pantalones, pero se ven bastante. Mucha camisa de color azul de rayas, muy de Zara, esas camisas son muy de Zara, pues se ven un montón. Muy cortita la chaqueta, para mi gusto, muy cortita, no te llega ni al culo. Pero bueno, oye, si se llevan este estilo, mirad, es que se ve un montón la camiseta, es súper cortita, me recuerda a Irene, que le gusta este estilo. Aquí una zona de blanco y negro. Me cuesta encontrar vestidos que me gustan, ¿eh? Me cuesta encontrar vestidos. Hay vestidos muy juveniles. Yo lo veo, esto lo veo muy, muy juvenil con esta espalda. Estoy en una zona de complementos. Hay un montón de complementos. Mirad qué collares. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Estoy en una zona donde se ve este color verde, es el mismo color el que se ve. A mí es que no me guste mucho, me parece como muy chillón.
Pero este abriguito, ¿veis? Sí me ha gustado. Este abrigo lo tengo yo. Bueno, de este estilo tengo. Tengo varios. Y creo que uno lo compré en Stradivarius. Pero hace 1000 años. Tengo tantos abrigos que al final siempre uso los mismos. Pero mirad, ahí hay una blazer de este color. Y me ha llamado la atención, pero lo dicho, no me atrevo a ponerme este verde. Este abrigo me encanta. Este abrigo me encanta, me encanta. De color beige, con un botón. Está genial. No sé cuánto cuesta, no he mirado el precio. Me gusta mucho. Pero bueno, de este estilo tengo unos cuantos en casa. Sigo en la misma zona. Y sigo viendo este estilo de pantalones tipo oficina, tipo de pinza. Se ven un montón, ¿eh? Mucho más que en Zara, o sea, en Stradivarius se ven un montón. Este estilo de pantalones. No sé, y no sé si las jóvenes usan este estilo. Me cuesta verles con esto, pero según Stradivarius se llevan, y mucho. Ya estoy viendo, estoy recorriendo casi todo Stradivarius. Sí, yo creo que sí, me he recorrido casi todo. Me queda esta zona de aquí atrás, donde veo lunares por ahí. Pero lo que os iba a comentar, justo en esta zona predomina, bueno, predomina. Han metido el color amarillo. Así como en la otra zona de ahí han metido el color verde, chillón, aquí ya se ve el color amarillo. Bueno, aquí camuflado entre los colores neutros, blanco, caqui, beige. Yo, el color amarillo también es un color que me cuesta muchísimo ponerme. Sí que me gusta el color mostaza. De hecho, tengo un vestido de same de color mostaza. Pero eso, me gusta el amarillo mostaza. No me gusta el amarillo normal, el amarillo fosforito o así chillón. Pues para vestirme, a ver, es cuestión de ponértelo y verte, pero sí. Tengo aquí al lado de color beige, te voy a coger el de color beige. Bueno, esto es un cardigan, así con botones. Estos suelen ser muy bonitos para poner con vaqueros. Ah, por cierto, os iba a comentar. La primera vez que veo campanas aquí en Stradivarius, mirad. Estos son pantalones campanas, ¿veis en la imagen de la chica que está ahí? Es que casi todos eran como muy rectos y tampoco he visto pitillos, ¿eh? No, igual es que no me he fijado bien, pero tampoco se ve el pitillo. Y bueno, aquí esta blazer de color amarillo. Este tejido es tipo lino. Aquí otro conjunto. Aquí sí que han hecho conjunto. Pantalón así de estos. Bueno, la tela no sé. No sé cómo explicaros la tela, pero bueno, ya me entendéis, tipo oficina de estos en conjunto con una blazer muy cortita, eso sí. Y ahí en color azul marino se ven un montón este tipo de pantalones. Pero lo que no veo son vestidos, los que me gustan a mí. Bueno, y aquí un pantalón de campana. Bueno, campana no es, pero es un poco recto, un poquito ancho. No veo vestidos. Yo que soy una doña vestidos y me encantan los vestidos, no los veo. Vestidos que me gustan a mí. Aquí veo chanda y es que no hay. No hay vestidos. Qué poquito. Sí que veo minifaldas. Mirad, minifaldas sí que se ven, pero pues yo ya no me pongo minifaldas. Mira, justo me quedaba esta zona para enseñaros, que es la zona de la entrada que no he visto antes. Pero eso, o sea, estoy mirando a ver si veo un vestido que me guste. Me voy a fijar mejor a ver si veo vestidos, pero os juro que no los veo. No veo vestidos. Mirad, por aquí, camisas gigantes, estilo así, camisas, Nikis camiseros, que sí me gustan, estos sí que me gustan. Bueno, esto no.
Pero, a ver, vamos a fijarnos. O sea, es que no me puedo creer que no vea vestidos muy poquitos. Bueno, por aquí sí que se ve algo. Mira, pues este vestido así, bueno, pero son como muy básicos. Son vestidos como muy básicos. No hay así vestidos bonitos. Tipo safari, mira, este es tipo safari, no me digáis que no. Es bonito, pero no es mi estilo. El estilo safari no es lo mío. Y es, este tiene un tejido tipo de lino, de ese tejido. Más gabardinas, no me lo creo. ¡Otra gabardina! ¡Madre mía! Solo se ven gabardinas en Stradivarius. Y es bonita, es bonita, pero a mí no me va. Bueno, ya me he recorrido todo Stradivarius. Me he recorrido todo. Bueno, esta es la zona roja que os he enseñado antes. Me voy a esforzar en ver un vestido que me guste. Es que yo soy más de vestidos que de pantalones. Pero lo dicho, o sea, no veo vestidos. No hay. Esta zona no había visto yo. Blazers de cuadros. Qué chulo. Mira, me falta una blazer de este estilo en mi casa. Y mira, aquí hay chupa de cuero, imitación. Ah, y estos pantalones. No había visto estos pantalones. Esta zona no había visto. Un poquito más colorida también. Estos también son pantalones. Algunos son pitillo. Ah, por aquí estaban. Es que no había visto todavía pantalones pitillo aquí en Stradivarius. Estas no. Esta no es pitillo, ¿no? Según la foto, según la imagen. Bueno, no sé. Me voy a probar la blazer. Estas blazers son chulas. Pero bueno, vamos a intentar buscar un vestido. Un vestido. No hay vestidos. Mira, chupas de cuero. Bueno, imitación a chupas de cuero. De este estilo tengo varios colores en casa que con vestidos van bien. Pero mirad. O sea, ¿estáis viendo conmigo? Abundan pantalones. Las jóvenes ya no se ponen vestidos. Mirad, aquí más pantalones. La verdad es que mi hija no se quiere poner vestidos, solo quiere ponerse pantalones. Igual es eso. Que por aquí la blazer que me he probado me gusta. Es muy finita, es muy cómoda. Es muy cómoda de llevar. Está bien, está bien. Tiene hombrera. Tiene hombrera. No tiene mucha forma igual. Le falta un poquito de forma. No tiene botones. Ah, pues no, si no tiene botones ya no me gusta tanto. Ya no me gusta tanto si no tiene botones. Y un poquito más entallada. Pero lo que es el tejido pues es muy, muy ponible, muy cómodo. Sigo en la búsqueda de un vestido, pero no veo vestido, no veo más que pantalones. Por todas partes, pantalones. Mirad, estos pantalones me recuerdan a mi madre. Usaba mucho de este estilo. Ay, mi madre. Pero lo dicho, a ver, reto, tenemos un reto. Encontrar un vestido bonito que nos guste. Bueno, encontrar un vestido, porque es que tampoco veo vestidos. Mirad, solo se ven pantalones y camisas. Vale, he encontrado un vestido, por fin. Pero mirad, ¿a dónde voy yo con este vestido? Con esta espalda. Con esta espalda todo al aire, enseñando cachas, enseñando muslos. ¿A dónde voy yo con este vestido? Aquí otra gabardina, cómo no. Otra gabardina. Stradivarius en primavera está lleno de gabardinas. Bueno, seguimos con el reto, ¿vale? Tiene que haber un vestido. Mira, este vestido es de mi estilo, que tiene un chalequito por encima. Por fin veo un vestido de mi estilo. De manga larga. Bueno, este tiene escote pico, así de estos finitos. De estos finitos. Igual es un poco corto, ¿eh? A mí me gusta que me llegue un poquito hasta las rodillas, que tengo complejo de muslos. Ay, y aquí otro vestido blanco, camisero. Este es otro tejido. Este tejido es de arrugarse con el chalequito. Vale, por fin veo un vestido que me guste. Vale, estos dos pasables. Wow, ¿cuánto cuestan aquí los vestidos? A ver, tengo curiosidad. No estoy mirando los precios. Dicen que Stradivarius no es más barato. 40 euros el vestido. A ver, este de aquí, ¿cuánto cuesta? 30. Vale, este vestido, este cuesta 30. Bueno, quitando estos dos, el resto son pantalones con chaquetas minis, así, chaquetas imposibles.
camisas y gabardinas. En Stradivarius solo hay camisas, vaqueros y gabardinas. Y bueno, se ven estos tops imposibles. Estos tops imposibles raros. Ah, si no me había fijado yo en estos vestidos. Estos vestidos son muy Anne. Bueno, justo ahora cuando estoy ya finalizando el tour. Bueno, estos vestidos son muy Anne, muy yo. Así, anchitos. Tengo mil de ellos en casa. Estos me gustan mucho. Me siento súper cómoda con estos. En invierno les pongo, bueno, a este igual no, pero les pongo leotardos, y en verano con sandalias. Yo aprovecho. Mira, en color azul marino. A ver, este tampoco es que sea la bomba, pero bueno, este sería un poco mi estilo. Mi estilo de vestido. Pero eso, en esta zona nada más, ¿eh? En el resto no veo así mucho más de este estilo. Pantalones así de tipo oficina. Pantalones tipo oficina, una barbaridad de ellas. Mira, por aquí, más de ellos. Más de este estilo, elegantes. Yo no soy tan elegante. Me estoy fijando un poquito mejor, a ver si veo algún vestido más. Y he encontrado este de aquí, también tipo camisero de rayas, ¿vale? Este sí es mi estilo. Botas cowboy. Bueno, vale, aceptamos barco. Bueno, estoy viendo así cositas que me gustan, pero no, tampoco hay mucho, ¿eh? Mucha chaqueta vaquera también se ve, ¿eh? Mirad este vestido largo. Detrás de estas chaquetas vaqueras sí que hay algún vestido que otro. ¡Ah! Es que este vestido es bonito, no lo veía yo. Estaba camuflado ahí con la chaqueta vaquera. Es bonita. Pero claro, es bastante ajustada en la cintura. Pero es bonita. Bueno, parece que están saliendo los vestidos, aunque no muchos, ¿eh? No muchos. Aquí un abrigo rojo, aquí sí, un vestido rojo, pero así, muy ajustadito. En general, mira, aquí hay una camisa de rayas azul, celeste, y aquí otra. O sea, se ven un montón de camisas, así, un montón de camisas de este color. Pero una barbaridad, ¿eh? Madre mía. Bueno, no me he fijado nada en el calzado, ¿vale? Pero tenemos este estilo de calzado, ¿vale? Estos son muy, muy masculinos, ¿no? Para estar aquí en la sección de mujer. Stradivarius no creo que tenga de chico, ¿no? Lo veo muy masculino, pero oye, fenomenal, ¿eh? Hay que ser neutros. Mirad, son bonitos. Bueno, bonitos. Bueno, no sé. Bueno, yo no me los pondría, ¿eh? Se ven muchas minifaldas. Otra minifalda vaquera, mucho vaquero. Ah, mirad, este vestido no me he fijado porque los vestidos vaqueros no me suelen gustar. Mira, aquí hay otro vestido, pero no me suelen gustar.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos. Dejadme en los comentarios qué os parece Stradivarius. La verdad es que, bueno, me parece como todo muy igual. No sé, a mí no, prefiero Zara, sinceramente. Y eso, decirme vosotros.